Bueno, luego de esa pausa comercial y de hacer un poquito de estas pautas activas, ahora vamos a hablar algo que obviamente enriquece, te ayuda a crecer y te va a permitir el poder mejorar tu vida. Es como tener relaciones sanas, como uno, el poder ir construyendo una relación sana de amistad, de matrimonio, en familia. Para esto vamos a platicar con esta estimada Josefa Solari, psicóloga, para que nos dé estos tips y herramientas. Mi estimada Josefa, buenos días. Ya hicimos las pautas, ¿verdad? Hicimos los ejercicios. Eso es bueno. Comenten. Para estar conectados, sí. Relaciones sanas. Sí. Todos queremos relaciones sanas. ¿Cómo llegar a eso? Sí, qué importante es, porque generalmente siempre estamos conversando sobre lo mal que nos va en todas las relaciones generalmente. Pero podemos hacer y hacer mucho esfuerzo, realmente que sí, porque incluso cuando uno tiene una relación sana, hasta nuestra salud, tanto física como emocional, también fluyen. Porque se ha comprobado, pues realmente que las personas, las relaciones, en este caso, por ejemplo, las relaciones de pareja, cuando hay mucha dificultad, generalmente las personas se enferman mucho. ¿Sí? Y vos lo ves, pues realmente las personas que están discutiendo cada día hacen que se enfermen ellos, sube la presión arterial, se producen muchas enfermedades, ¿verdad? Y a nivel emocional, pues las personas no lo disfrutan, están siempre ansiosas y tensionadas. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer, verdad, para que podamos llevar una relación sana en la pareja? Pues generalmente siempre hay que trabajar en los niveles de confianza, pues. O sea, ¿cómo yo puedo acercarme a mi pareja o a mi familia o a mis hijos, por ejemplo, y en este caso, pues realmente hablar y dialogar de las cosas que no me hacen sentir bien, ¿ya entiendes? O de las cosas que me hacen sentir bien y fortalecerla, pues, porque imagínate qué bonito en una relación decir, fíjate que no me está gustando, por ejemplo, que últimamente vos tenías la costumbre y ahora no sé por qué estás viniendo noche, ¿ya? Entonces, y no pretender de que tal vez el esposo o la esposa o la pareja es que se quedó con alguien. Entonces, por ejemplo, en este sentido, la asertividad es muy importante. ¿Cómo yo puedo decirle a aquella persona? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos miedo y por no confrontar o por no hablar, vamos dejando que eso vaya tomando como los bosques, ¿no? Que nosotros decimos. O sea, con el tiempo pasa alguien, porque al final las ramitas caen hojas secas, alguien le pone un palillo de fósforo ahí y eso explota. Entonces, muchas veces no lo hacemos, no lo conversamos. Entonces, una de las cosas para llevar una relación sana es la conversar y hablarlo. Y eso no pasa en la pareja. Te lo digo por experiencia desde la consulta. Muchas personas a veces llegan a la consulta cuando ya hay una infidelidad, pero no es la infidelidad, solo fue el detonante. Es porque no hablaban, no se decían, porque no quería entrar en consulta y llegó esto, pues, ya entendés. La otra de las cosas es que muchas veces hay que ver y ir aceptando a la otra persona. Pues generalmente sabemos que los primeros 2 años son para que conocernos mejor y sentar la base. También ver qué cosas de acuerdo podemos hacer. Pues que dejaba tirados los calcetines, de que no bajaba las tapas del inodoro, de que no le apoyaba en los quehaceres. Pues. Entonces, generalmente, por ejemplo, en este caso, era una persona, digamos, que hacía ejercicio, que te mantenía, y ahora porque subiste de librita ya no te quiero. Entonces, esas cosas también. Queremos cambiar a la otra persona y no es posible, pues realmente, pues muy diferente es apoyarla, ayudarla, pero que no sean esas cuestiones, porque pasa muchas veces. Yo me enamoré porque era 90, 60, 90 y ahora medio se engordó y con el primer hijo y ya no te quiero, pues. Entonces, eso no es construir una relación sana, al contrario, así es que sentir mal a otra persona, estás gorda, ya no te queda nada, ya no te arreglaste, y eso ofende tanto al hombre como a la mujer también. Otra de las cosas que se dicen es, por ejemplo, cuando se construyen relaciones sanas, el respeto es importante. O sea, porque si yo te estoy ofendiendo con todas cosas que yo veo, que observo, pues que voy a construir, o sea, no voy a construir nada positivo. Pues la lealtad, el respeto, la confianza, por ejemplo, esa parte de la confianza, ¿cómo yo la voy construyendo? A ver, si son parejas, si han tomado las decisiones de estar juntos, de compartir muchas cosas también, ¿por qué ocultarte que abrí una cuenta de ahorro?
¿Ya? Entonces, por ejemplo, que y con el tiempo, tarde o temprano, tanto infidelidad o lo que sea, se da cuenta en el tiempo. Entonces, si vos decidiste llevar una relación, pues también tratar de trabajarla cada día con la persona. Pues generalmente hay un hombre que él ha venido estudiando sobre cómo las relaciones, cómo se construyen, tanto sana e insana realmente. Él decía, por ejemplo, hagamos un mapeo de la relación. Hay personas o hay matrimonios que tienen años y de repente sabía de que el sushi no le gustaba, por ejemplo. O sea, tenés 10 años, tenés 5 años y cómo es posible que no vos sepas que no le gustaba el sushi y le llevaste de sorpresa esa comida y no quedaste bien. Entonces, él te dice que una de las cosas que en una relación sana y feliz se habla es el mapeo del conocimiento. ¿Cuánto conoces vos a esa pareja? ¿Cuánto conoces a esa persona? ¿Qué cosa le gusta? ¿Qué cosa no le gusta? Si tiene algo, ¿a quién acude primero? Por ejemplo, hay esposos o esposas que manejan o pareja. Cuando tiene problemas, yo sé que van de su mamá. Cuando si está enojada o se pasa algo, yo sé que deja de hablar. Entonces, vos vas conociendo a tu pareja, porque a medida que vos vayas conociendo, vos vas a sentirte que fluís en esa relación, que vas a mimar a esa persona, de que hay cosas que su lenguaje de amor es diferente al mío, por ejemplo, ¿ya? Porque que es lo usual. Sí, que generalmente, pues, aquel es detallista, pero yo soy más, por ejemplo, de palabras. O aquel es más de abrazar y yo soy más de hablar. Pues entonces imagínate, todas esas cosas uno tiene que irlas viendo, construyendo. E incluso hay literatura y hay estudios que te hablan de muchas cosas que vos podés hacer. Pues. Pero muchas veces nos concentramos en que no veniste, no somos agradecidos, incluso muchas veces. Es que vos tenés la obligación de hacerme ese café. Y tal vez aquella persona lo hizo con un pancito, con una tortillita, con algo más especial y ni siquiera lo tomó en cuenta. Entonces, en ese sentido también es importante ser agradecido con la otra persona y no lo somos. Entonces, imagínense que son pautas tan, porque son muchas, pero son los que generalmente, comúnmente no lo hacemos. Y que muchas veces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Más bien, tratando de cómo ir destruyendo esa relación, pues, o soportar. Porque yo conozco cada vez más que hay relaciones, porque, bueno, ni modo, porque nos casamos y hasta que la muerte nos separe, aunque todo el mundo esté mal y estamos enfermos, porque eso muchas veces pasa, o porque traemos ese montón de creencias. Entonces, podemos cambiar, porque yo siempre motivo, no es que te vayas a separar, pero qué bonito también sería que vos cambies. Y que aceptes, por ejemplo, algunos cambios y que seas humilde en ese sentido de cambiar por tu pareja, por tu familia y por vos mismo, pues realmente. Así es, mi estimada Josefa. Vos decías algo muy importante: respeto, admiración, comunicación asertiva, sinceridad, detalle, el poder tener tiempo de calidad, el compartir, permiten crecer y obviamente llegar a tener una relación sana. Pues mire, se va volando, ¿viste? ¿Cómo te pueden contactar nuestros medios televidentes? Porque si están pasando por eso, porque aunque usted no lo crea, esto es muy común. Sí, muy esto común. Es muy a menudo que se ve en los hogares. Y más cuando no existe una relación con Dios. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. ¿Cómo te pueden contactar? Sí, bueno, me pueden contactar al número 888-41-350. Si quieren buscar, pues en los dos Facebook, como Josefa Solari, psicóloga, ¿verdad? Okay. En mi página personal. Y también a veces que algunos Facebook Live para dar seguimiento a algunos temas, en la página de Facebook como Solari Psicólogo. Excelente. Sí. Mi estimada Josefa, muchas gracias, ¿viste? Okay. Te agradezco por compartir estos tips, esta herramienta y también explicar cuáles son las situaciones que no hacen una relación sana. Así es. Eso es parte de lo que hoy hemos estado hablando con esta estimada Josefa Solari, psicóloga, sobre cómo construir una relación sana. Así culminamos la revista, lo esperamos mañana jueves en Buenos Días Nicaragua. Nos vemos.